mí fue un poco un sueño. Era un reto, ¿no? Que esto tuviera esa consistencia. La prioridad fue traer a personas que era importante escuchar. Y un día decidimos cómo darle cuerpo. En ce qui concerne l'espèce humaine, il faut toujours introduire la dimension collective. Quel est l'avenir d'une civilisation née sous péridurale avec oxytocine synthétique? Quel est l'avenir d'une humanité née par césarienne? La véritable question concerne nos civilisations. Très important d'oublier l'individu. La véritable question, c'est l'avenir de l'humanité. Era importante tratar que la gente viera las bases, ¿no?, de todo este movimiento educativo. Era importante hablar de la nueva comunicación respetuosa, la escucha activa y no violenta. Hablar del juego como motor de vida y de aprendizaje. Una educación distinta, diferente, que parta desde dar prioridad a la calidad de las relaciones, no a los contenidos. Y ahí están los niños que lo están pidiendo a gritos. También recoger la educación creadora y artística, ¿no? Hablar de la trascendencia, ¿no?, de todo lo que hay detrás, en lo profundo, en el quehacer del día a día y en la formación personal. Voy a ofrecer la posibilidad de hacer una pequeña experiencia de arte terapia. Lo primero es generar un espacio de seguridad donde la persona entra y se puede expresar. Que sea a través de un material simple, sencillo, de fácil manejo. Todos cuando veis a los niños y les ponéis una caja de colores, o sea, no hay que decirles lo que hay que hacer. Sobre la hoja en blanco, lo que se expresa es a través del cuerpo, es vuestro mundo interior. Es como la punta del iceberg. Esto no es un trabajo analítico. Una persona que acompaña procesos creativos, si al final lo critica, hunde todo el proceso. Il est vrai que la pratique psychomotrice se fonde sur le jeu spontané. Mais le jeu spontané, il est encadré. Il est encadré par des objectifs, il est encadré par un dispositif, il est encadré par une attitude du professionnel. Je suis très favorable aux activités spontanées de l'enfant dans la nature. Très favorable, parce qu'il joue sans but. Lorsque le bébé à la crèche n'est pas dans son berceau, n'est pas alimenté, ne dort pas, il doit agir dans l'espace.
Le premier objectif, c'est aider l'enfant à développer ses capacités de symbolisation. Et la symbolisation, c'est une manière de se représenter, une histoire passée. Donc au départ, nous sommes manipulés, nous sommes l'autre. Et cet autre restera toujours en nous. Teníamos la idea como fundamental en el curso de que no fuera un curso sobre una ideología pedagógica o unas metodologías, sino que fuera un curso vivencial. Poder llevar a la universidad algo en lo que creo y que podía también ayudar a renovar un poquito las enseñanzas que hay en la universidad. Que hay un hilo conductor que da mucho jugo, ¿no? Y da mucha solidez y profundidad al curso. La oportunidad de darle la naturaleza de un estudio universitario a la educación activa para mí también fue muy, muy bonito.